Nosotros estamos muy contentos porque es momento de comenzar un viaje a través de la pintura. Y hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial, pero hoy más. Bueno, primero que nada les voy a presentar a alguien que ya es muy conocido en este programa. Él es Juan Carlos Berumen. Se puede decir nuestro pintor de cabecera, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Perfecto. Y cuéntanos, Juan Carlos, hoy hay un tema particularmente especial porque ya hicimos un viaje a través de la pintura desde la época antigua. Nos presentaste hace mucho tiempo las pinturas rupestres, sí, hasta la modernidad. Y cómo hablar de la modernidad, de toda la pintura que ahora está en nuestros museos, en nuestras galerías, sin hablar, por supuesto, nuestro experto de este programa, ¿verdad? Platícanos, Juan Carlos, ¿de qué pintor vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de Juan Carlos Berumen, o sea, de mi obra, que eso me da muchísimo, muchísimo gusto poder compartir mi obra con nuestro auditorio, porque pues siempre hablo de muchos pintores, de muchas épocas, y pues siempre me presento como pintor, ¿no? Y han de decir, ay, ¿sí pintará? O solo lo dice. No, claro que sí pinto, es mi pasión pintar. Y por supuesto que tengo que leer a los otros pintores y ver obra de todo el mundo como para tener una guía para poder desarrollar mi obra. Entonces, pues hablar de mi obra me da muchísimo, muchísimo gusto. Perfecto. Y bien, vamos a comenzar como siempre. En cada programa hay una introducción de la parte teórica, digamos, ¿no? De la historia, del contexto de los pintores. Y hoy no es la excepción. Nos vas a hablar un poco de tu historia. Exactamente. Yo nací en 1963 y toda mi vida pensé que iba a ser arquitecto. No sé por qué, pero siempre pensé que iba a ser arquitecto. Y ya que estuve en la UNAM, decidí volverme diseñador industrial. Y fui feliz con esa carrera, no saben. Y aparte, en aquella época, cuando estudié diseño industrial, empezaba en México. Entonces era como casi que ir al kinder, porque tenía taller de cerámica, taller de pintura, taller de fotografía, taller de carpintería, tenía historia del arte. O sea, era padrísimo, padrísimo. Y como comentaba en el programa anterior, hicieron mucho de la Bauhaus en diseño industrial. Entonces teníamos muchísimos ejercicios formales. Entonces, así que digas, ¿qué lejos estaba de mi camino? No. Era muy creativo. Ya después trabajé 20 años para la industria. Trabajé en, se puede decir, en Colgate Palmolive, trabajé 20 años diseñándoles y desarrollándoles envases, que para el envase hay que hacer la botella, la tapa, la etiqueta, la caja, todo, y fui muy feliz, pero me late que lo hice muy bien, que al final ya mi puesto era a nivel global. Entonces lo que yo desarrollaba se implementaba al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces eran unos nervios y unas tensiones que dije, no quiero seguir así. Entonces a los 45 años hice un alto. Según yo, me iba a tomar un año sabático y después iba a seguir poniendo un despacho de diseño o algo así. Y empecé a pintar y descubrí que era mi vocación, en serio. O sea, disfruté enormemente. Entonces dije, bueno, no voy a ser así como el más rico, pero voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y entonces empecé a pintar. Mi escuela, aparte, fue increíble. Resulta que hace 100 años a alguien se le ocurrió hacer que la pintura fuera popular y abrieron los centros populares de pintura en los parques. Entonces el parque que a mí me tocó fue Chapultepec. Y esta escuela es auspiciada por el IMBA, o sea, no es así cualquier cosa. Y mi maestro es increíble, se llama Gerardo Torres, y él fue el que me enseñó cómo soltarme técnicas. O sea, me enseñó realmente el oficio. Yo creo que lo estuve estudiando 5 años
Y ya después decidí, pues ya separarme de la escuela, fue que puse mi estudio, que lo tengo aquí a la vuelta en 20 de noviembre, en el Hospital de Jesús, que es un lugar maravilloso. Y bueno, he expuesto de manera colectiva y ya también tengo exposiciones individuales, una en una galería de la Condesa y en la Universidad Iberoamericana. Que al ratito nos vas a platicar también de esos nuevos proyectos, de las nuevas exposiciones que hay por ahí planeadas, ¿verdad? Para épocas muy recientes. Exactamente. Bueno, como siempre hago semblanza de la historia de los pintores, pues no es la excepción. De 1963, para mí lo importante fue que el hombre llegó a la luna. Eso cuando yo iba en kinder fue algo maravilloso. Después empezó a haber televisiones a color. Ahora es lo más normal, pero imagínate, antes todo lo veías en blanco y negro y de pronto a color. Y me late que lo pongo porque mi obra está basada en el color. Entonces yo creo que desde ese entonces ver color me cautivó. Después empezaron las computadoras personales. Después se desarrolló el celular, después vinieron las Torres Gemelas, entonces ahora es la guerra contra él. El Medio Oriente. Exactamente. Después el Internet se popularizó, las redes sociales, ahora tenemos el cambio climático y desgraciadamente la inseguridad y la guerra contra los cárteles de la droga. Okay. Ese es más o menos el contexto histórico en el que estoy viviendo. Perfecto. Bueno, estamos. Okay, sí. Bueno, pero como hoy estamos hablando de ti, pues es el contexto que has vivido a lo largo de tu vida. Exactamente. Sí, Muy sí, sí. bien. Primero empezamos con mi autorretrato, a ver si lo ponen, porque siempre pongo el retrato del pintor, pues no es la excepción. Yo también tengo un autorretrato. Este lo hice cuando todavía estaba en Chapultepec. Entonces, por eso puse los árboles y todo, porque siempre en los autorretratos como que pones algo de la persona que estás retratando, y ahí pues era Chapultepec, que fui infinitamente feliz ahí. Y empezamos con mi primera obra, es Pescadores Descansando. Aquí les pienso hablar primero un poco de la composición. La composición son cuatro hombres, cuatro pescadores pasándose un rato muy agradable y se ve que es así como a mediodía porque los rayos del sol les caen verticalmente. Y ahora les quiero platicar también de la técnica. Usé pinceladas muy, muy grandes en la parte, digamos, más cercanas al espectador. Entonces ves las pinceladas y conforme se va alejando hacia, digamos, hacia el mar, la perspectiva, las pinceladas van reduciendo su tamaño. Eso me ayuda a que se empiece a ver la lejanía. Y yo estoy enamorado del color, entonces busqué darle colores que a lo mejor ni existen en la arena del mar. Pero la llené de naranjas, de cafés, de ocres. Bueno, pero se ve rico, se ve lleno de vida el cuadro. Que eso es lo que yo busco en mi obra, dar mucha, mucha vida y mucho colorido a lo que hago. Entonces podemos seguir con la siguiente. Este es Cocotero Descendiendo. Déjame contarte que uno de mis lugares favoritos es Veracruz y en especial la playa de Mocambo. Los pescadores anteriores los vi en Mocambo, les pedí permiso para tomarles fotografías. Me dijeron que sí, pero que no podía sacar su fotografía en ningún lado y que no podía enseñar sus rostros. Entonces, pues, por supuesto que lo respeté y este pescador tampoco me dejó sacar su rostro, pero me dejó fotografiarlo. Que la composición se me hace padrísima porque es un hombre, imagínate, descalzo bajando de un coco, de una palmera de cocos. O sea, la destreza y la fuerza y lo, ¿qué sería? Lo áspero ya de las
de los pies para poderse no lastimar con lo áspero del coco. O sea, uno hasta con ropa sale todo raspado. Yo no me atrevería, claro que no. Y digamos que en cuanto a la técnica, el sol le da de frente al hombre. Entonces toda la parte, digamos, del izquierdo de la palmera está muy iluminada porque el sol viene por ahí. Pero como la palmera está entre el hombre y el sol, entonces tiene muchísimas sombras el pescador. Entonces eso me ayudó mucho, porque entre más contraste haya, tiene más luminosidad un cuadro. Entonces esos contrastes me ayudaron a darle luminosidad a este cuadro. Y aparte los toques, por ejemplo, los verdes, los busqué bastante más subidos que en la vida real. Por ejemplo, los cocos, si los ves en algún momento pueden ser de ese color, pero fue lo que apetecí, ¿no? Que se vieran así fuertes. La cachucha roja también me dio una nota de mucho colorido. Y por ejemplo, el fondo que es el cielo, ahí se ve muchísimo el trabajo de la pincelada, que siempre les digo que busquen las pinceladas, porque ahí es como el agasajo del pintor. En el lienzo, las pinceladas, ¿no? Cuando estás buscando el detalle, como es en la parte del cuerpo, son tus pinceladas, pero son muy, muy cuidadas, porque pues tienes que darle volumen, tienes que darle pues apariencia de la piel, pero ya en cosas más grandes como el cielo, el mar, el campo, ahí te puedes explayar con las pinceladas, y es, la verdad, cuando estás pintando es un deleite, es un verdadero deleite. Y fíjate, me gustaría hacer mención de esto que decías, que a veces, ya lo hemos dicho en algunas corrientes, no es como tal reflejar la realidad, porque nos decías ahí a lo mejor los cocos no eran de ese color en el original, en la realidad, pero a ti te gustó darle ese tono por esta situación de los contrastes y de que te gustan los colores vivos, que justo es lo que es. Muchas veces vemos en las pinturas, que no, hay que pensar que no asemejan completamente la realidad, porque estamos buscando que nos digan algo que el pintor nos quiere decir. Exactamente. Eso lo diferencia de una fotografía, por ejemplo, que ahí completamente. Está viendo la realidad lo que es. Pero estoy pensando en que ahorita lo que estabas diciendo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de pronto cuando decías es un color más vivo, le doy colores mucho más fuertes, mucho más llamativos, dije, casi haces lo que un filtro en Photoshop, ¿no? De pronto hacer como sacarle mucho más jugo a los colores que ya estaban ahí, pero como darles otros tonos, otra vivacidad. Entonces de pronto asemejas eso que hacen ahora en los editores de fotografía. Sí, hasta cierto punto. Precisamente estaba platicando el sábado con una amiga que está estudiando fotografía, y pues le decía que precisamente los filtros, la velocidad del obturador, todas esas componentes de la cámara son sus pinceles. Porque si le da más velocidad, menos velocidad, más luz, menos luz, ta, 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 crea, o sea, toma una fotografía de lo que ella está viendo o de lo que ella está captando. O sea que realmente toda esa parte de la tecnología son sus pinceles. A mí no se me dan esos pinceles, okay. Entonces tengo que tomarlos que están tan caros que digo que son de pelo de panda, pero no. Pero los pinceles tradicionales, eso es lo que me llena de vida, al estar plasmándolo en el lienzo. Y hablando de lienzos, vamos a pasar al siguiente. Esto es... Se llama Hamster Heath y es un óleo sobre tela, es de 70 por 90 centímetros. Miren, esta composición está muy interesante. Es un amigo inglés y yo. Hamster Heath está en Londres, Inglaterra. Y entonces él y yo estamos en primer plano
En segundo plano está la lancha y en tercer plano está el follaje que está a la orilla del lago. Este cuadro, haz de cuenta que pensé que iba a ser así como mi estilo, pero es increíble. Cuando estás buscando estilo, hay cosas que te salen muy bien y cuando lo quieres repetir ya no te vuelven a salir. Entonces no pudo ser mi estilo porque el agua es este óleo acuarelado, o sea, lo diluí mucho, hice manchones y el agua se ve así como con las ondas, se ve muy trabajada. El cuerpo humano se ven las sombras, o sea, también digamos que lo armé muy bien. Y el follaje, ahí sí fue una delicia de pinceladas. Realmente mis pinceladas están en el fondo. Y este cuadro a un galerista le encantó y me dice, a mí se me hace que tu estilo va a ser por aquí. Entonces dije, ay, pues lo voy a tomar. Entonces traté de hacer cuadros siguiendo como partitura este cuadro y no me salieron, o sea, no lo pude repetir. Entonces es ahora sí que un Una garbanzo. pintura única. Única, sí, porque por más que me he esforzado eso, acuarelados, eso, no los pude repetir. Pero estoy contento de haber hecho este cuadro, definitivamente. Y nos decían por aquí en el foro que de pronto la parte del agua, la parte del reflejo, se ve incluso como una fotografía. El detalle es tan exacto que de pronto si lo viéramos así como de lejos, podríamos pensar que es una fotografía, quizá una fotografía con un filtro, pero se ve bastante real. ¿No, nos repites el tamaño de esta pintura? Es 70 por 90. 70 por 90. ¿No te gustan los grandes formatos? Este es grande, yo digo que es un buen tamaño, es casi el metro cuadrado. Más grande, es muy difícil mover los cuadros y conseguir quien te lo compre. Más difícil, porque tiene que tener casi que el castillo de Chapultepec para poderlo colgar. Y este formato en una sala, en algún lado, entra muy bien. De hecho, un amigo fue a vender a Japón y dice que le decían que eran demasiado grandes sus cuadros para los departamentos que tienen Claro, allá. hay que pensar también en la realidad de cada uno de los países, ¿verdad? Entonces este formato me ha servido muy bien porque es grande. Cuando pongo exposiciones se me llenan las paredes porque si fueran cuadritos de 20 por 20 tendría que llevar 1000 para llenar la exposición. En cambio esto se ven bien, lucen y pueden estar en casa de alguien, o sea, no están así de 5 metros por 6 de alto, que pues quién tiene una casa de esas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar con la siguiente pintura y esto es. Esa se llama Esquina de la Huaca, que también es un óleo sobre tela y es de 70 por 90, casi que es mi tamaño estándar. Sí. En la composición se ve justamente la esquina de una calle llena de colorido y en la técnica se ve, o sea, lo importante de esto es que cada color, por ejemplo, el naranja, si te vas fijando, yo creo que tiene más de 30 tonos de naranja ahí. O sea, ahí es cuando ya me empecé a expresar más con el color, le perdí más el miedo al color. Entonces ya manejé desde el color oscuro, que por ejemplo el naranja se va yendo al café, hasta un naranja muy, muy clarito. Lo mismo con el morado, busqué muchos tonos, con el verde, incluso hasta con el blanco, porque el blanco de la casa de al final, las sombras las puse con negro. O sea, ya le fui perdiendo el miedo a los contrastes, porque cada cuadro nuevo que hago es como una enseñanza, un aprendizaje, un perderle el miedo, es lograr algo. Un reto. Sí. Sí, cada cuadro nuevo es un reto. Y fíjate que me llama mucho la atención lo que estabas diciendo ahorita de la casa de al final, blanco. Es un color, bueno, digamos, es la falta de color
que es muy poco vista en las pinturas. ¿Cómo te arriesgaste a usar, o cómo fue esta idea de usar el blanco? Porque de pronto es un color que no hemos visto en muchas de las pinturas que nos has mostrado. De pronto los colores más vivos, los acentos, son lo que llaman más la atención. Incluso en los pintores que estamos acostumbrados a ver, los negros mucho más que los blancos. Bueno, realmente no fue así una cosa muy meditada, sino que estuve en la Huaca, que está en Veracruz, y tomé muchísimas fotografías de esta, pues, ¿qué sería? Como colonia. Uh-huh. Ahorita les cuento un poco más de esta colonia. Y la foto que me gustó resulta que tenía la pared blanca. Entonces, pero se veía muy armoniosa, porque para mí las fotografías no es tanto como tener la fotografía de lo que voy a pintar, sino es la partitura de lo que voy a pintar. O sea, me sirven de referencia, pero de ninguna manera tengo que copiar. Ay, aquí había una mosca parada, entonces la tengo que pintar también. O sea, no, la quito, la pongo, la agrando, la reduzco. O sea, soy libre de hacer lo que guste estando en mi caballete. Pero me gustó mucho la composición, cómo se veía con el blanco, entonces ya lo seguí. Y esta pintura es la que estoy tomando para mi próxima exposición, que va a ser este viernes. Es la que estoy usando en las invitaciones. Me encantó esta pintura, entonces, te digo, porque ahí fue cuando ya empecé a perderle el miedo al color. Y es significativa para mí. Y todo el mundo que la ha visto en la invitación dice, ay, está bonita, me gusta, sí voy a ir. Oh, okay. Ya sabes que todos están invitados, luego les platico bien dónde. Y ahora les cuento de la Huaca. Resulta que cuando vinieron los esclavos negros a México, ellos vivían fuera de la ciudad de Veracruz, que estaba amurallada. Entonces, estas casas las hicieron afuera de las murallas y usaron la madera de los barcos que se hundían. Y pues era tan buena madera que después de muchos siglos siguen en pie esas casas. Y bueno, ahí hay humedad, ahí lo que te cuente. Y ahora el barrio ya no está, digamos, poblado por negros, sino por jarochitos. Pero es un barrio muy vibrante, muy alegre, tienen sus festividades, tienen su sabor, tienen sus tradiciones. Es un barrio muy, muy bonito. Pues la herencia no se pierde, ¿no? Finalmente, el que haya sido habitada por personas de raza negra, de pronto nos motiva a que haya mucho folclore, a que haya mucha alegría, porque bueno, siempre lo que hay detrás, la historia nos habla mucho de la gente que vive actualmente. Y vamos a ver la última pintura, porque casi se nos acaba el tiempo. Ay, ¿en serio ya? ¿Tan rápido? Sí. Yo pensé que no íbamos a ver suficiente. Va, esto, que, ¿cómo se llama? Esta se llama Flores de la Malinche. Regresamos a Veracruz. Veracruz me encanta, me fascina. Es un lugar lleno de luz, de contrastes, de gente increíble, alegre. Y resulta que Hernán Cortés, cuando desembarcó en Veracruz, llegó a la Antigua. Y en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo pensaban que habían llegado al paraíso. Te juro que sigue siendo el paraíso. Es precioso. Sabemos por qué pensaban eso. Ajá. Y ahí hicieron una casa para la Malinche. Y ahí también está la primera iglesia de América. Y bueno. Y la casa de la Malinche ya nada más quedan las ruinas. El techo se perdió, pero como era de piedra las paredes, esas se conservan. Y entonces, visitando la casa de la Malinche, vi un árbol con unas flores rojas maravillosas. Entonces también le tomé fotos por todos lados. Y esta me gustó. Entonces, en primer plano vemos las flores. Y en segundo plano está lo azul del cielo. O sea, eso da la impresión de que, pues sí, estás viendo hacia arriba. Y alrededor de las flores está el follaje verde. Las flores tienen muchísimos tonos. Tiene rojos, naranjas, amarillos, morados, colores vinos, todo. Pero fue, o sea,
toda mi obra siempre tiene como una historia y tiene que ser algo que me motive, que me dé alegría para la hora de plasmarlo. O sea, procuro no plasmar cosas tristes. Siempre tiene que ser algo de alegría y algo con mucho color. Yo voy siguiendo el color. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues la verdad es que ya se nos acaba el programa, pero no se olviden que vamos a continuar con este tema. Hay una segunda parte, así que no se lo pierdan. Nosotros nos vamos a despedir por ahora. Nada más puedo poner rapidísimo, claro, lo de la invitación. No, la invitación, a ver si la puedes ver. La anterior. Esa es la invitación a mi exposición que va a ser este viernes a las 4 de la tarde en Calzada San Mateo, número 42, en Atizapán de Zaragoza. Me encantaría que me pudieran acompañar y ver en vivo mis cuadros. Claro, y ahí estamos viendo precisamente el cuadro del que nos estabas hablando. Sí. Y esta exposición se llama, ¿y cuánto tiempo va a estar? Se llama Vivencias y va a estar todo el mes de junio. Perfecto, pues ahí está la invitación para que vean todo esto que de lo que ya platicamos, pero en vivo y a todo color. Justamente. Perfecto, bueno, pues yo agradezco a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Y no se muevan porque vamos a continuar con más de Juan Carlos Berumen en unos momentitos. Hasta luego. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.